Muy bien, gente, sean bienvenidos a otro directo y jugaré del episodio número 70. Bueno, por aquí tengo veamos, no he elegido mi usuario, ¿qué onda? Por aquí tengo el mapa de Skywars, pero creo que, a ver qué pasa. Ok, está bien, perfecto. Está perfecto. ¿Qué onda con el despichador? Va a ser directo en Twitch de Halo de Master Chief Collection. Bien, hay gente por acá y vamos a ponerle pausa a esta cosa para poder continuar. El héroe de los héroes guerreros, cuando hace, cuando vamos a tocar de Lucas. Y saludos, Clebrito. Lo de Lord of Craft, mañana. Mañana hago Lord of Craft, episodio número 2, temporada 5. El Emiliano, ¿qué quiere Emiliano? ¿Qué onda? Voy a ver los comentarios antes de que empecemos. O antes de continuar. A ver, ¿quién más estaba por aquí? Que vi que estaba por aquí comentando. El Sergio XD, saludos para Sergio XD y para... ¿quién más? El Human Ghost. Había otro sujeto que... uno que quiere que lo agregue. ¿Qué dice? Veamos, ¿cómo se llama? No hay que ver. El despichador. Esa cosa me mandó hasta bien lejos. Ah, huevadas. Hasta aún está el último comentario. Oh, molestia. Es un poco molesto leer comentarios aquí, diferente a 360. Saludos, Marcos Pineda. Saludos, Nexus Craft. Hola, dice. Ah, solo para eso. Vamos a continuar desde aquí. A ver, solo por invitación. Vamos a abrirlo para que sea un agente. Lo que voy a hacer es terminar nada más la torre de hielo y empezar a conseguir otras cosas. De hecho, quiero terminar mi logotipo, pero también quiero terminar... a ver, será. No sé si continúo mi logotipo. Tendré que pasarme a otro mapa para poder sacar las medidas del logotipo. Aquí está detrás de mí. A ver si ese de atrás le falta nada más las letras de Grand Theft Auto Pro y será terminado. Pero es mucho, es demasiado. Todo en supervivencia. Totalmente en supervivencia. A ver, ¿qué dicen? Mike Pro, saludos Mike Pro. Bienvenido Mike Pro. Bueno, tengo hielo para continuar con eso, pero eso lo haré después. Ya está finalizado prácticamente. Nada más le falta un detalle en la parte de arriba que le dará una forma de aguja de un lado y eso será todo. Ya esa es otra cosa. Ya después le meteré otros detalles más. Pero por ahora lo que debo hacer es terminar mi logotipo. Aquí tengo hielo, no hay nada. A ver, ¿dónde puedo colocar este hielo? Creo que de este lado. Okay. No tiene volumen esta cosa. Muy bien. Debo sacar toda esta lana, pero también no requiero lana de color negro, pero... creo que no, me va a tomar mucho tiempo. Tendré que hacerlo detrás de cámaras. Conseguir toda la lana negra. Igual necesito calamares para pintarlos de color negro todos. Y utilizar toda la lana negra para las franjas de las letras. O para los bordes de las letras. Cada letra tiene un borde. Esas letras rojas tienen un borde de color negro. Las letras blancas también tienen borde de color negro. Y necesito bastante lana de color negro para poder hacer los bordes. Ya el otro color blanco es fácil de conseguirlo con polvo de hueso. Pero tomará mucho tiempo. Nada más tomará bastante. Si pinto la lana que está en el cofre que está aquí dentro, ocupará más, bueno, ocupará más tinta, de hecho. Para eso mejor pinto las ovejas. Y no tengo tinta, necesito tinta de calamar para poder pintar las ovejas de negro y obtener toda la lana negra que necesito. A ver qué dicen el Mike Pro. Saludos Mike Pro otra vez. Yo tengo Play 3 y tengo Minecraft para guardar la partida. Me tengo que hacer una cuenta. Soy noob. Una cuenta. Tienes que crear tu cuenta de, no sé, de PlayStation Network o algo así. No tengo idea qué onda. Te creas tu cuenta y para que puedas guardar las partidas, creo que sí. Si lo tienes de prueba, no se puede guardar las partidas. Si lo tienes de prueba, obviamente no se puede guardar las partidas. Así que necesitas tenerlo comprado en Minecraft para que puedas guardar partidas. Y creo que también necesitas una cuenta, obviamente. Bien, debería ver si encuentro calamares, si me hacen falta calamares
Para poder pintar las ovejas necesito bastantes. Y con mi espada de saqueo los conseguiré más rápido. Me darán por lo menos 2 o 3 o hasta 5 tintas por cada calamar. Si es que encuentro calamares, es que hay. No sé por qué no hay, de hecho, he estado buscando y no hay. Calamar, a ver, hay un calamar de ese lado, vamos a matarlo. Acá hay uno, perfecto, vamos rápido porque no creo que desaparezca o algo. Son dos, muy bien. Espero que me den la suficiente tinta como para poder pintar la cantidad de ovejas correcta para obtener una buena cantidad de lana color negro. Me dio uno, no puede ser posible, esta espada encantada de saqueo no sirve. Dale, 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 dale. Muerte. Me dio cuántos, me dio cuatro, perfecto. Solamente pero cinco ovejas, necesito más, necesito bastante. Vemos el crédito pedos, dice, ¿cómo pones esa foto de tu skin? Pedos. Se dice friend, no friends. Friends, friends. Ok. ¿Qué onda? No sabes inglés adulto, dice. Inglés adulto. Ok. Voy a buscar más calamares. Episodios anteriores he tratado de conseguir, pero no se consigue fácilmente. No sé qué onda con esto. Es difícil. No hay, de hecho, si encuentro esos dos, creo que serán los únicos dos que encuentre durante toda la partida y durante horas. Tendré que seguir buscando a ver si hay. Puede que encuentre más, pero será complicado buscarlos igual. No creo que se pueda duplicar o hacer que sea más todavía de lo que tengo. Son 5. No creo que me dé más si lo. Se busca una forma de duplicarlo. Aunque no tendría caso. No hay calamares. ¿Cómo es posible que no? No hay. Simplemente no hay nada. Bueno, pones cofres de los perros. Ya lo dije muchas veces. En Minecraft de 360 se modifica y se pone. Bueno, pintaré las ovejas que hay allá y veremos si me da suficiente lana de color negro como para poder conseguir la lana suficiente. Espero que sí. Necesito bastante. Demasiado. Saludos, Ender Creep. Bienvenido al directo, Ender Creep. El Ender Creep. Vemos qué hace ese sujeto. ¿Qué está buscando? No saben de qué diablos hacer. Vamos a ver. Son 5. Necesito 5 piques de ovejas. 1, 2, 3, 4 y 5. No son suficientes. Necesito bastantes. Y también necesito tijeras. Porque tengo hierro. Tengo hierro. Tengo que buscar más hierro. Hierro, aquí tengo hierro de sobra. Esto es lana blanca, lana blanca, lana blanca. ¿Por qué está aquí dentro? Muy bien, a ver, ¿tenía tijeras en el inventario? No, ok. Necesito comer y necesito guardar toda esa lana blanca dentro del cofre. Saludos Justino, bienvenido. Pero ¿cómo lo modifico? Dice, ¿cómo lo modificas? No he hecho el tutorial, no me da ganas de hacer el tutorial. Sí quiero hacerlo, pero no me entran las ganas de hacerlo. Y bueno, a ver si lo hago algún día, a ver si todavía está disponible para hacerse ese tutorial de cómo colocarle el cofre al perro o al lobo. En el próximo directo, en el próximo la próxima serie que haga, haré otro mod igual. Creo que me la pasaré un rato aquí. Vale, quítate, quítate. Ese es de color rojo. Debería ser de color blanco. Necesito polvo de hueso, medio 3. Trataré de no rasurarla porque me va a estar dando pura
pura lana de color rojo. Red Ghoul, pum. Cuatro madera transforma. Pum, cuatro madera transforma. ¿Qué? ¿Cómo se hace la mesa de crafteo? Ayuda. Mesa de crafteo. ¿Qué onda? Está todo noob. Que a ver, ¿quién eres? Mike Pro. Los gas son hembras. Sí, pero se la pasan llorando. Las gas. ¿Dónde está el otro que cambia de colores? Por aquí debe estar. No, no veo su nombre. Desapareció el nombre. Debe estar su nombre, por aquí no se ve. No sé si es un error de la actualización, pero no se ve el nombre. ¿No está? ¿Dónde se metió? No se ve el nombre de la oveja. ¿No está? ¿Qué onda? ¿Desapareció? Se supone que tiene nombre y va cambiando de colores, pero no se encuentra. Creo que sí, ahí está, es esta. No se ve, se supone que se debe ver de muy lejos, pero lo actualizaron y ya no se ve. Te tienes que colocar súper cerquita porque se puede observar el nombre de la oveja o del mob o del animal o personaje que estés colocándole esa cosa. A ver, son 64, creo que no será suficiente. Requiero más tinta de color negro. Y vámonos. No, no será suficiente. Son 69, no son suficientes. ¿Qué te gusta más? Es gusta el One. ¿Qué onda? El One. Está mucho mejor. Saludos pro craftiano. Y saludos Human Ghost. Saludos me dice. Soy gay como David, siempre llorando, dice. Los guías son. ¿Qué? Son choronas. Saludos grandes a pro, dice Jonathan Villamares. Saludos Jonathan Villamares. ¿Cómo anda? Dice pro craftiano. A ver, debo salir de este mapa y hacer unas medidas de la primera letra, las primeras letras del logotipo que está en otro mapa, para poder colocarlo encima de este logotipo que dice en vivo. Debo salir, de hecho, voy a salir del mapa y voy a intentarlo. Con antorchas, en modo creativo, se colocan la cantidad de antorchas que necesito para poder hacerlo. No, también necesito irme a mi página de Xbox Live. Y desde ahí sacar la medida con la imagen. Xbox Media, Xbox Videos. Xbox. No, no sé, Xbox. Xbox Friends. Xbox Wire. Xbox.com Media. No está aquí. Xbox.com Wire. A ver, ¿dónde está esta cosa? ¿Por qué lo borré? ¿Es Xbox.com o Xbox Live? Xbox Live. Creo. Xboxlive.com. Para checar mi lista de amigos y todo. Pero voy a ir al mapa, se encuentra por aquí. ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No es este ni este. No es este tampoco. ¿Dónde está? Quedó muy atrás. ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? No lo veo. ¿Dónde está? Este tampoco es. Forgotten. Amplificado. Salchipapa. Local. Francis Pro. ¿Es este? No es este. Francis Pro. Este tampoco es. Este menos. ¿Qué mapa es este? Ese ¿dónde está? ¿Qué onda? Archivo guardado de mitología griega. Guardado de Mass Effect, Cipelor César, Minecraft, Planetoid, Salchipapa, Tutorial, Amplificado, 3XI Spikes, Minecraft Tech, No Mundo, ¿dónde está? No está. ¿Cómo es posible que no esté? Debería estar. Veamos qué onda. Haz una demostración del pack popurrí de mitología griega. Ya lo hice. Ves Maxi Vergas, dice, no, da asco ese sujeto, da mucho asco, da ganas de vomitar cuando lo ves.
¿Cómo es que sabes tanto, César? ¿Sabes tanto de qué? ¿Dónde está esta cosa de mapa? No sé si está ahí por aquí, pero no lo veo. Este mapa, a ver, este no es. Este amplificado menos. Tutorial tampoco. Este es Forgotten. Planetoids, Lovecraft. Este, ¿qué mapa es este? GSP, Lord Zelda, Mass Effect. Creo que debe ser este. Sí, es este. Pero está en creativo. Supervivencia, creativo. Ok, lleva 15 minutos, dice. César, andas a todo gas. Lleva rato que empezó, lleva 15 minutos. Me parece. Sí, 11, no, 11 minutos, dice aquí. Vienes ahí adelante, ahí está el logotipo desde el otro lado. Este es un mapa de Hunger Games, pero es un mini mapa de Hunger Games como para 3 jugadores. Muy pequeño, es para una partida rápida. Mira, aquí está, nada más necesito colocar antorchas en una área para sacar la medida correcta de... A ver, ¿dónde está? Aquí está. Sacar la medida correcta de cuántos bloques hay de un lado a otro. Voy a empezar... ¿De dónde? Voy a empezar por acá, para sacar la medida exacta. Pero tendría que quitar todas las antorchas que hay en uno de estos lados. Para sacar la medida exacta, colocando más antorchas. A partir de aquí, no, quitamos este. Vamos a marcar el de abajo primero. Dejamos marcado el de abajo para saber la medida exacta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. Más si acaso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y hacia arriba para sacar la medida exacta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. En la parte de arriba hay que sacar todas las medidas correctas. Mejor nada más lo voy a colocar, ya lo voy a contar en la imagen. Para no perder el tiempo. Negra. Pero aquí me falta una antorcha de este lado, no, del otro lado. En la parte de arriba también, pero será que lo complete. Para saber una cantidad exacta de cuánta lana negra voy a utilizar para hacer toda la silueta o toda la el borde de la letra. Aquí son 4 en medio. Pero debo saber cuántos bloques son hacia arriba para colocarlo primero. Ok. Bien, bien, tendré que quitar. A ver, tendré que alejarme un poco más. Va a ser difícil contarlos. Un poquito más. Va a ser difícil porque la imagen está muy pequeña. Tiene que bajar un poco más. Acercarme un poquito. Y sacar una imagen con Upload. Ok, perfecto. Este la manda a Xbox Live y desde ahí saco la imagen y cuento las antorchas para ir sacando medidas exactas. Todas las series están a mi favor, dice. Ok, saludos Saúl Parra. A ver, Neidelin dice. Mándame saludos, dice. Saludos Procrastieja, no otra vez. Saludos Julio César López. Cuando busco porno, estos videos salen en primera fila. Si por eso es, para que salgan en primera fila y la gente lo vea. La gente vea el video. A ver, no sé por qué se perdió esa cosa de Xbox Live. ¿Dónde está? No es noticias. A ver, xboxlive.com, no es noticias, xboxlive.com. Desde ahí en mi perfil de xboxlive.com en la página saco la imagen. Y va a tomar un poquito más de tiempo. La primera letra, después el resto de las letras. Va a tomar aún más tiempo todavía. Cada. Bueno, podría ser una letra por cada episodio. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 10, 11, 12 episodios más, 12 o 11 episodios más por cada letra.
A menos que lo haga en Twitch, y en Twitch voy cortando los pedazos y los envío hacia YouTube. Vemos Baco Games, los Baco Games. Dice me saludas. Me manda saludos, dice. Tocayo, dice Julio César. Ya es tarde, dice Osvaldo Romero. Ya es tarde, son las 12:49. Ok, y a ver, debo buscar la imagen primero. ¿Quién es Boss Leaf? A ver si estoy conectado. Sí, estoy conectado, perfecto. Debo ir a mi página principal. A ver, perfil, inicio, inicio, perfil. Y es inicio, perfil. Perfil Lord César, dice. En perfil, en la parte de abajo, en perfil aparece la imagen ya enviada. A ver, ¿dónde está? Nomás abro la pantalla de la imagen. ¿No está? ¿Qué onda? No está la imagen. Clips, capturas de pantalla. No se envió la imagen, ¿dónde está? No se envió la imagen, qué porquería. ¿Qué onda con esto? No está la imagen, vamos a buscarla. Yo me quise hacer una pregunta, ¿por qué empezaste en YouTube? ¿Por qué empecé? Por jugar videojuegos y hacer videos. No está la imagen, ¿por qué desapareció? Más bien, ni siquiera se envió. Debe estar desde el otro lado, vamos a buscarla. Nada que ver, debe estar al principio. No se envió porque era imagen. Tiene que sacar otra, vamos a buscarla. Vamos a quitar la lluvia y hacer de día. Día y quitar la lluvia. Establecer día. Está listo. Se supone que te manda inmediatamente. No llega la cosa esta. Saludos, Julio Pérez. Dice, yo tengo sueño, pero voy a seguir viendo. Ok. Ok. A ver si se manda la imagen. Debe actualizarse y aparecer la imagen. Porquería imagen. What? ¿Va mal el directo? ¿Qué onda? Esta porquería. No se manda, ¿por qué? No se envía más bien. Va a tardar. A ver. No, debería mandarse automáticamente, no está. Ok, no importa, vamos a continuar. Necesito A ver, contar desde aquí. ¿A cuántas antorchas? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9. Tenemos esta, son 3. Son 5, son 9. A partir de aquí, 9 hacia arriba, 4, 4 y 5. Vamos. En el directo dice. Ok. No sé por qué rayo me marca aquí un error en YouTube. Creo que es el YouTube que está fallando mucho. No es mi directo, es el YouTube. A ver, no aparece la porquería de imagen esta. ¿Por qué desaparece? No nos mandan. Geografía. Debe haber una, a ver, visitar Gamescom. Debe haber una galería, amigos, perfil inicio, códigos, ver cuenta. Ok, vamos a entrar al mapa otra vez. Es a partir de aquí, a ver, aquí tengo que volar. Y conseguir esto. A partir de aquí son 9. Necesito un bloque diferente.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí. Tiene que ser de color blanco. Tengo lana blanca. ¿Es lana blanca? Ok. Son lana blanca. No, no, de hecho este va a estar vacío. Son 2, 3, 4. A partir de aquí es este. Aquí hay un espacio. Se coloca aquí. Y ahí queda, perfecto. Más que eso está vacío, no queda nada. No se envió la imagen. Ok, me tienes que dar tu tarjeta de crédito, dice. Acudirme para hacer videos. Tienes una voz muy joven. Joven. Saludos. Ay, José Sánchez. Sánchez. Dice, tengo mucho sueño, pero seguiré viendo el directo. Veamos, necesito las medidas. Ya la regué. Y esa imagen no va a salir. ¿Dónde está la imagen? ¿Qué onda? Ya vi, ya vi, ya vi, a ver, aquí está. Creo que está, no, no es. Porquería. No es. Estúpidas imágenes de Xbox Live. YouTube es una caca, dice. Diles que visiten mi canal, dice. Que visiten. ¿Para qué crees que lo visiten? A ver, vamos a ver tu canal primero. 188 suscriptores, nada mal. Nada mal. 82 videos, nada mal, perfecto. Le falta un banner. Solamente le falta un banner para que esté perfecto. Ok, no se puede, a menos que necesite la imagen, porque son medidas un poquito complicadas de sacarlas. Creo que a partir de que ya son como 12 o 18. Lo voy a hacer de todo modo, son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Tengo que regresar al mapa y volver a sacar medidas otra vez y saber la medida exacta. ¿Vas a subir otro directo de Minecraft en Xbox 60? No, hasta mañana. Mañana hago directo de Minecraft otra vez en 360. A ver, necesito entrar hacia aquí para ver si la imagen está ahí. Aquí está la imagen, pero no se envió a Xbox Live. Se supone que se publica. Ah, ya sé qué hacer. Se publica automáticamente en. A ver, tiene opciones. Eliminar, ver hub, establecer como fondo. No, no tiene más opciones. Debe dar la opción de compartirlo, pero no está. ¿Cuántos son? De aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, son 12 exactamente. 12 hasta arriba son 6. De este lado no sé cuántos son, no me acuerdo. Ya sé, vámonos. A ver, dicen, puedes calificar mi canal, Baku Games. Vamos a verlo. ¿55 suscriptores? Un banner que está muy bien, feo. No está feo, sí tiene banner, pero los colores que le pusiste es como que no. Son muy anticuados. Son anticuados y como que deberías dejar la vieja escuela en las imágenes. Y colocar un banner que no sea de Minecraft. Algo que no sea de Minecraft. Todo el mundo quiere Minecraft en su canal. Y como que la gente no le gusta. Quiere un poquito de variedad. Que se vea diferente la presentación de tu canal. No sea directamente Minecraft. Que contenga videos de Minecraft, pero que no se vea mucho Minecraft.
Veamos, vamos a regresar ahí arriba. Si eran 12, a ver, ¿cuántas coloqué de este lado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Después de colocar esos 12, hacia arriba son 6, 1, no son 6, son 5, 2, 3, 4, 5. Se completa con ese 6. O me equivoco, está mal, vamos a ver la imagen. Sí, está bien. Son en total. ¿Cuántas antorchas? No se puede ver bien. Son 7, eran 6, entonces está perfecto. ¿Qué pasó? Eran 6 más lo de abajo 7. 7 de este lado son muchas, no sé cuántas sean exactamente. Vamos a ver la imagen otra vez. A mí me gustan los animes, dice. Ya los que viste en mi canal. Diles tú, si estás ahí comentando. ¿Cuántas antorchas de ese lado? Sí, hay bastantes antorchas. Tendré que hacer algo diferente para poder completar las antorchas del otro lado. Contar del lado derecho en vez del lado izquierdo, que es más complicado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. 11, en total son 10. De este lado hacia acá a la derecha son 10. Está bien, son 10. Ok. Son 2, 3, 11, son 10 más. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Después está muy, como que está muy pequeño, ¿no? Desde ese ángulo se ve muy pequeño. Son 10. Después una L o un codo. Es un codo, es así. Aquí te perro. Así, así y así. Después remonté un plátano, dice. ¿Qué onda? ¿Plátano macho o plátano de macho? Después de allá eran dos bloques más. Me olvidé del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dos bloques más. Son 9, 7 bloques hacia arriba. Son estos dos. 1, 2 y otros 7 hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, de este lado a ver si, si nos alejamos, se ve muy pequeño. Pero esa es la medida exacta que tiene. Es decir, comparte mi canal, voy empezando, quiero ser como tú, dicen Brian Marines. Si quieren hacer promoción de canales, hagan un video y me lo envían. Hay unos que no he subido porque considero que no se pueden subir porque no tienen buena calidad. Si su primer video, su video de promo no tiene la calidad como para que se suscriban a su canal no, más, no va a tener suscriptores. Si empezando con, si su presentación de su canal no está bueno, creo que la mayoría de sus videos no va a estar bueno. A ver, vamos a seguir con esto. Hagan un video promo, el mejor video promo que quieran hacer y me lo envían. Me lo envían y lo subo a mi canal. Es otro codo, uno de dos, dos. En total son 6, 7. Un momento, está mal. Había una antorcha que se me olvidó colocar. Eran 7, 8, 9, 10 exactamente. Eran 10 hacia arriba de este lado. Quítate, perro. 1, 2, 3. Oh, ¿por qué lo olvido tan rápido? De 3. A ver, son 4 hacia la... A partir de aquí son 4, 2, 3, 4. Creo que aquí va otro. Creo que estoy mal. No, sí está bien, son 3. 3, otros 2, 2. 3.
1, 2. Oh, me pasé. Debe quedar en total 4. Dos, dos, ok, cuatro, perfecto. A partir de ahí hasta el otro lado, se completa con la línea que está del lado derecho hacia abajo. Y de ahí se abre la medida exacta, aunque creo que ya se me acabó la lana. Vamos a hacerlo hasta arriba. Es la P. ¿Es P? Sí, es la P, es la P. Veamos qué dice. Se puso imagen. Sin soltar, dice. No tengo Twitter. Mike Quiggy. César, dice. César, saludos, saludos, Milón Gamer. A ver, perro, vamos a. Debía colocar toda la lana dentro del perro. Vámonos. Debo conseguir más lana de color negro y a completar toda la letra, después de rellenarla. Una vez que esté rellena, continuamos con la siguiente letra. Se va a rellenar todo de color blanco. Blanco, a ver aquí. Todo lo que quepa en el perro. Aquí dicen nadie pela, nadie pela. El milón que dicen se me hace difícil el pixelar de Goku. De Goku. Kakaroto. Kakaroto. Faltan 3 más. Me sobrarán 33 exactamente. ¿Qué? Se perdió la conexión. Porquería internet del parque. Vámonos, requiero más por aquí lana de color negra y completamos la otra parte que me hace falta de arriba. Y terminamos con esta parte. Tengo que acabar la primera letra de abajo para poder terminar el directo y en el siguiente directo trataré de hacer la otra. Pero trataré también de conseguir más tinta negra para que sea más rápido. Tinta negra. Friends. ¿Qué onda con su inglés de ese sujeto? Hello, friends. Friend. A ver, Procraftiano, buenas noches, dice. Ok. Por perro parece burro de carga. Es mejor que un burro de carga. Este es de color rojo. Ok, no debería quitarle. No debería quitarle la lana. Debería pintarlo de color negro o blanco. Blanco más porque. Bueno, sí, blanco. Blanco porque el negro va a desaparecer otra vez. Tengo 58, creo que será suficiente para completar lo que me hace falta. Vamos rápido y ahorita rellenamos todo para que esté listo. A ver, hay una parte que me hizo falta. A ver, ¿dónde está? Vamos a ver la imagen. Omar, ¿qué? Omar Gamer. ¿Qué te parece mi canal ese ahí, José? Está bien, solamente hay que subir más videos, ser más activo en el canal, tener un poquito más de actividad para tener más visitas. A ver, ya tengo la opción de publicarlo. A ver, lo voy a compartir, guardar, establecer un fondo, comparte. Creo que tengo que registrarme con Twitter, si es que no está registrado, para enviarlo a mi Twitter y ver la imagen en Twitter. No aparece la opción. Subirás el directo. ¿Cuál directo? A ver, Twitter. No sé si tengo que conectarme.
Sí, ah, ¿por qué se quita esta cosa? Ya lo coloqué como dos veces. Vamos a exhibición, creo que tengo que mandarlo. Compartir esto, ok. A ver, va a aparecer en a ver, debe aparecer aquí en exhibición, en Xbox Live, en la página, para que lo pueda contar más rápido sin salirme del juego. Minecraft, Minecraft, no apareció. Sí apareció, demasiado tarde ya que aparecieron dos. Muy bien, voy a contar la cantidad de bloques que hay. Ser más rápido. Sky. Ay, apúrate, imagen. Dale, ¿dónde estás? Ya me di cuenta que tiene dos bordes. Tiene un borde doble del otro lado. Ya sé qué hacer. Es de este lado primero. Este lado tiene. Tiene un bloque de este lado. Y hacia arriba. Hacia arriba tiene que pegar con el otro. Justo a partir de. A ver, desde aquí arriba. Perfecto, y listo, ya está, es todo. Me falta la parte del medio donde queda el centro de la P, el agujero, y estará finalizado. ¿Qué te parece ese Halo? ¿Qué te parece Halo? Halo, ok. A ver, necesito la imagen para sacar la medida exacta de. En el segundo son 4 hacia arriba. Es. Desde aquí. 2, 3, 4 y aquí son 2 y otros 2 de este lado. Tenemos esto. Está, perfecto. No me falta el relleno blanco de adentro y estará terminado. Quedó exactamente como debe de ser. Ya está. Va a faltar el resto de las letras, es mucho trabajo. ¿Juegas Geometry Dash? No. No juego Geometry Dash. Descargué un juego parecido a Geometry Dash, pero es una porquería. Es un intento de Geometry Dash. Y está súper feísimo. Se ve en blanco y negro. Es como Geometry Dash, pero en blanco y negro. Con un cuadro que va saltando. Nada más. Y lento. Lento y súper difícil. Pero sube mucho, mucho Minecraft. Minecraft. ¿Qué más? Mi canal dice. Bien, vamos a empezar a rellenar. Necesito el perro. ¿Dónde se metió? Vamos a ver si me sigue aquí arriba. Empezaré rellenando yo de que se venga el perro por acá. Lo agarraré y sacaré las cosas de dentro. Por cierto, ¿dónde diablos está el perro? ¿Dónde está? ¿Por dónde apareció? Se queda dentro, imposible. No voy a hacer que haya desaparecido. Lo cual debe ser imposible, no debe desaparecer el perro. ¿Por qué se quedó ahí atorado? ¿Qué onda? Ya lo había visto ahí, pero. ¿Cómo? ¿Por qué está ahí? ¿Qué onda? No me sigue. Ah, ya sé por qué. Lo que pasa es que le pegué por accidente a una oveja y quiere matarla. No puede salir. Necesito pegarle a otro animal para que se teletransporte hacia él y lo mate. Por aquí un caballo,
Porque dicen el perro te abandonó por maltratarlo. El perro cuando lo necesitas está, no está en la cama. Ese es alguien que haga banners chidos, chidos. Yo hago banners, pero no acostumbro a hacer muchos. Igual podría hacer uno, pero una flojera. Conozco, sí conozco a alguien, pero me dijo que su computadora se echó a perder. Y se hace buenos banners. Es el único que conozco ahorita. Es el que hizo mi banner. Que creo que puedo hacer, que creo que puedo mejorarlo, pero su computadora se echó a perder. Banners chidos. Chidoris. Yofundelag.inc. Catorce, lo bueno que hay bastante. Listo. Se ve increíble con esa textura, el color está perfecto, bien cerrado. No hay pixeleo. No se pixelea, se ve bien cerrado los píxeles. Es una buena textura para jugar Minecraft. Perfecta. Se le voy a hacer otro día con ella, dice. Se me cayó la tabla, dice. Saludos, Mr. Cala de Calagua, no sé qué diablos. Me voy, dice, buenas noches, ok, nos vemos, Baku Games. Oye, Calahuakerson, ¿quién es el foto de perfil? Es Chuck Norris. Invoca a Herobrine, dice. No va a querer aparecer, tiene miedo. Me tiene miedo de que lo haga pedazos. Herobrine. Listo, está concluido la primera letra. Y el perro sigue. Ya necesito que un animal por aquí cerca esté para poder atacar. Creo que tendré que romper esto. Necesito toque de seda. Eficiencia, toque de seda. Y para que salga el perro y pueda. Puede matar a la oveja y pueda moverse. Bien. Sácate, 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 sácate. Tienes que morirte. Adiós. Quieren escapar. Apenas hay un agujero y quieren escaparse. Se parecen al Chapo. Dale. Métanse. Tengo que sacrificar mis pobres ovejas. Listo. Solamente era uno. Muy bien. Este ya fue el perro. No hay problema. Listo. Nadeline, aquí estás, por cierto, ¿por qué te sientes mal, José Manuel? Dice. Norris. Yo lo he dicho, Norris. Chuck Norris. César Boca Herobrine, dice. Es el Gamer Pro, el Creeper de la miniatura. Yo lo hice. Creeper de la miniatura. Ok, lleva media hora el directo, parece que lleva más tiempo. No sé, lleva creo que 40 minutos. A ver, va a tomar mucho más tiempo terminar el resto de las letras. Para que se vea bien. Tiene que estar flotando por encima de cuatro bloques en esa parte de allá. Porque las otras letras van pegados al ras de ese lado. 49 minutos de directo. A ver, después. Me falta más tinta de color negro. Bastante tinta de color negro. Habría que completar del otro lado. Creo que me faltó justo abajo de este.
Aquí abajo me faltó esto. Y así abajo no sé cuántos son hasta completar este lado. A ver. Perfecto, justo ahí. Hasta ahí va a llegar la otra letra. Es la R. La R. Lleva dos así. Uno, dos. Arriba también. Vamos a colocarlo. No sé cuántos son exactamente, pero tengo que sacar otra imagen. Ok, creo que es todo. Voy a hacer otro directo. Ya terminé con esto. Dinero dice, prende algo. Ok. Túnel de mira. Ya me borré, dice. Ok. Bueno, gente, ya me voy. Es todo. Voy a hacer un directo. Ahorita son las 1:21. Tal vez hago otro. Puede que sí. Me perdí el capítulo de figura de hielo. ¿Para qué? Figura de hielo. Saludos, Mariana Love. Bienvenida al final del directo. Haz un tutorial de granja de experiencia. Tutorial de granja de experiencia. Son fáciles. No hay necesidad de hacer un tutorial, no puedes crear el tuyo propio, te lo inventas. Te inventas el tuyo y con eso ya lo hiciste. Pero la experiencia. Podrías usar el Nether como granja de experiencia, reinicias el Nether cada vez que hayas minado mucho cuarzo y listo, tienes tu granja de experiencia en el Nether y consigues más experiencia de lo normal. Aquí está mi granja de experiencia. Con un espadón de esqueletos que me da muchas cosas. Le colocamos agua y van subiendo por una escalera hasta lo más alto de esta cosa. Y caen en esta área y se medio matan y los termino matando. Me dan la experiencia y no gasto tanto mi espada. Es mucho más rápido. A ver, por aquí está lechuga. A ver, lechuga. Saludos a lechuga. El canal de lechuga. El lechuga, el youtuber. Creo que dejó like, pero no deja su comentario. A ver, ¿dónde estás, lechuga? Lechuga retuiteó tu tweet, dice. Episodio, nada que ver. Nada que ver. A ver, veamos. Saludos, Diego Torres. Saludos, Diego Torres. Saludos, Brian Macías. A ver, me puedo poner ese Fresh Check. Están los esqueletos. Antes de irte, suscríbete a mi canal, dice. El cual tiene 49 suscriptores. A ver, ok, vamos a suscribirnos a tu canal. A ver, César, mis amigos quieren que los saludes, dice Procraft, ¿eh? Pues saludos a tus amigos, Procraftiano. Modo silenciador activado, pasivo, amenaza detectada, muerte súbita. Delirante. Ok, bye, dice Naida. Naide. Comer lechuga, se me antojó, dice. Y el 13, ¿qué dice? Muy bien, 58 minutos de directo, ya está listo. Vamos a montar esqueletos. Se obtiene mucha experiencia con el de zombies, creo que se obtiene más. Vegetariano dice, si están peleando. Lechuga. Saludos, Jaciel Portilla. Por ti, ¿por qué tu serie se llama 13? ¿Qué dice? Oye, César, ¿algún día te has encontrado a Herobrine? No visiblemente, pero me lo he topado de forma invisible. De forma invisible. Me estaba golpeando de forma invisible. Y mataba a mis amigos. En una parte. De hecho, está un directo. Hay un directo donde está. Mucho porno en tu directo, en tu serie, dice. Yo sé por qué vienen aquí por el 3X, dice. Saludos, Mario Valenzuela. Ya se fue Marina Love, creo que la correteé. Rayos. A ver, ¿dónde estás, Marina Love? Ok. Me dijo la otra vez que estaba emocionada, no sé por qué.
A ver, ¿qué onda con esa imagen? Marianita. Vegetariano, dice. Esa se me cae directo para que lo... ¿Para qué la construcción de hielo? La construcción de hielo es una torre de hielo. Es una torre de hielo gigantesca que no he terminado. Dice, esa se me cae el directo. ¿Tiene mal internet? Muy mal internet. Tienen wifi en su tablet, seguro, y con familiares usando el mismo internet. Si tu hermano, tu papá o tu mamá o tus hermanitos están usando el mismo internet de wifi que tú. Miren, salió uno de diamante. Nunca había visto uno. ¿Qué? Tiene botas de diamante. A ver, vamos a ver si se lo podemos quitar. Tiene encantamiento de espinas. No me dio nada. Sale con botas de... No me dio nada, no lo dio. Hubiese estado genial que me lo dé. Tiene encantamiento de espinas. Creo que estaba full diamond. Lo malo es que se llevó todo su diamante consigo. Se salió un esqueleto, dice. A ver, veamos en la serie más sexy de César. Salió el esqueleto. Saludos, dice José Luis Castillo. Castillo. A ver, saluda. Te violaré, dice Macalakesh. Te violará. No creo, no se le para. Son preguntas y respuestas. Todos los días hago eso. Todos los días preguntan y todo ya lo respondo. Preguntas y respuestas. Si todos los días están preguntándome, algunos son metiches. Algunos son demasiado metiches, otros preguntan demasiadas cosas. Todos los días les respondo. Sí, se fue Mariana Love. Rayos. A ver, I'm sorry, please, dice. El inglés de monte. ¿Qué onda con el inglés de monte? ¿Dónde lo aprendiste? Puedes hacer un preguntas y respuestas, dice. El gamer Moisés, saludos, el gamer Moisés. Esperé que queden más esqueletos, a ver qué tal. Hay uno de armadura de oro. Está bueno de armadura de diamante, pero lo malo es que no me lo dio. Saludos, David Son. Porque acabé mis estudios, dice. Mejor voy a follar a mi novia, que es muy pervert. Novia. No creo que tengas novia. Pasa por YouTube y vi tu directo, dice Alejandro. Saludos, Alejandro Alvarado G Casas. A ver, dice. Me saluda, dice el gamer Moisés. Yo te saludé, gamer Moisés. Me suscribiré porque me gusta, dice. José Manuel Cuenca Lerma, el por, dice. Sí, se fue Mariana Love. What? A ver, ¿qué onda? Creo que sí la correteé. Ah, no importa, ya llegar después. A ver, dice, ¿ya jugaste en los servers beta de Minecraft? No, no he jugado. Alejandro Alvarado. No he jugado para nada en esos servers. Debería meterme, tengo cómo meterme, pero no sé en el 0.12. Vamos a meter más. Armadura de malla. ¿Dónde quedó? Qué hueso, armadura de malla encantada, tiene encantamiento de protección 2. Me la colocaré para ahorrarme esta armadura de diamante. Y creo que aguantará como esta armadura de malla, es casi como una armadura de hierro. Tiene un 75% de lo que tiene el armadura de hierro normal. Es la textura de plástico de Davidson. Si tengo novia y me la está chupando, dice. A ver, salud, dice Hansel Sack, salud Hansel. Zombie, lárgate. Y el perro ni siquiera aparece para defenderme. ¿Dónde se metió? Ese no es. ¿Dónde está? ¿Qué es aquí? Ok, no, pues wow, dice. A ver, ¿qué dice José Luis? Salúdame, César, otra vez. ¿Cuántos saludos quieres, José Luis? Saludos, José Luis. ¿Puedes hacer un tutorial de cómo hacer una granja de XP en Minecraft? PE, por favor. Pues es lo mismo que las de Xbox y que las de Minecraft de PC. No tiene ninguna ciencia. Solamente encierras el spawner y... Sí, es lo mismo, sucede igual. En YouTube aparecen bastantes. Igual que esta.
12 de experiencia. Creo que sí lo voy a tener que hacer un tutorial de Minecraft Pocket Edition. Dice puras tonterías, ¿no crees? Dice tonterías. No peor que los de ustedes. No peor que las tonterías que ustedes comentan. Saludos, Berna Gamer. Se me paró con Edlin, me excité, dice. Minecraft Slender Game, saludos a Slender. Es patético eso, dice. Patético. En Minecraft Pocket Edition 0.17 te sueltan todas las armaduras. Toda la armadura. No es cierto. No es cierto. Es Bosto, dice, es Bosto Vegeta. Bosto. Mario Valenzuela. Bosto, ¿qué es eso? A ver, dice Lector. Hola, dice, ¿qué onda? ¿Por qué me manda mensaje cuando no estoy conectado en Facebook? ¿Quieren platicar en el chat conmigo? No estoy en el Facebook conectado. Cuando estoy conectado ni me hablan. César, ¿qué horas empiezas el otro directo? Por favor, dice, dime. Inmediatamente cuando termine este, unos 10 o 5 minutos, empieza el otro. Empezamos el otro día casi, 1 minuto, 2 minutos más. Se fue Mariana Love y no se despidió de mí. Rayos. No, nunca se despide, de hecho. Se publicó en Twitter ahora mismo, dice. Publicó en Twitter, publiqué. ¿Qué cosa? Es verdad, lo de la Bill 7. Soy hacker sin querer, dice. ¿Qué? Cuando muestra su cara, ya lo mostré. Quería hacer un directo, no un video 2.0 de Minecraft Windows 10 con un poquito de lag, porque como uso la cámara va a dar un poquito de lag. El Adrián CSB Ramírez, saludos Adrián. ¿De qué será? Tal vez de World of Tanks. O tal vez juego otra vez Gears 1 y en Xbox One. De que como yo estoy conectado aquí de una vez. 15 XP, bien. A ver, veamos. Aquí tengo carne. Demasiados arcos, muchos huesos. Piedra abismal, arcilla. Muchas flechas. Poder 3. ¿Dónde conseguí este libro? ¿Quién me lo dio? ¿Dónde lo...? Creo que lo tengo desde hace mucho tiempo. El Adrián, saludos Adrián SB. Deja el chat abierto, dice. Deja el chat abierto. ¿Cuál chat abierto? El chat este no se puede porque es un video, es un directo programado. Los otros directos no son programados, donde pueden comentar y el chat queda abierto. Si es que a eso te refieres. A ver, saludos por ahí, Isa Gunner BB. BV. BV dice, ¿de dónde eres? De México. Dice, si te agrego, me agregas, juego una vez contigo y con John Eduardo. Juego una vez contigo, John Eduardo. No me acuerdo. El John... Juan Eduardo. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu gamer tag? Juan Eduardo, creo que sí me acuerdo. Juan Eduardo es mi amigo, pero casi no se conecta. Trabaja mucho, creo. A veces se conecta. O creo que está conectado ahorita, no sé. De repente está bien conectado por la madrugada. Se fue bien tarde. O sea, la textura de plástico se ve en la Xbox 60 como la Xbox One. Sí, es la misma. Es la misma textura. Vemos, dice la mía. Aquí soy. ¿De qué va a ser otro directo? World of Tanks. World of Tanks. O World of Tanks o Gears. ¿Cuál quieren? ¿Gears o Wars? Son dos nada más. ¿Gears 1 o World of Tanks? Gears of Tanks. ¿En qué video mostraste tu cara? Ya está viejo el video, ya hace mucho. Uno de cómo matar a tu jefe. Matar a tu jefa. Dice arriba México, dice Sender usando calzada. Dice, eres puto wey. Vemos, dice, ¿desde cuándo juegas Minecraft? Juegos del hambre. No sé. De repente se me da la gana. Pescado, se hace pescando. Me encontré una caña de pescar mucho mejor que. Con suerte marina y atracción. ¿Qué? Ah, suerte marina. Ah,
Es para la caña de pescar, ¿no? El encantamiento de suerte marina. Lanzas y pescas varias cosillas. Creo que sí hicieron así en Minecraft Pocket Edition. Pensé que era un error, pero sí es así, de que pescas y te salen cosas diferentes, cosas random. De hecho, por eso está el encantamiento de suerte marina. Dice César, salúdame para que mi novia me deje hacerle un hijo. Dice, para jugar aquí en esos lugares necesitas Xbox Preview, sí. Xbox Preview. Preview de World of Tanks dice. World of Tanks, World of Tanks. ¿Será? Sí, para platicar mientras que voy jugando. En el Gears me concentro más, en el World of Tanks no, porque nomás es una batalla y listo. Me la paso franqueando y en Gears no, tienes que estar atento. La mía no es de ese tipo, me ve desnudo, pero ella no puede. Hablando de novias inexistentes. César sigue con la otra serie de Minecraft para que mates al Wither. Está aburridísima, de hecho me aburrió desde los primeros episodios. Y como está en hardcore y en modo clásico, está más difícil. Necesito encantar mi arco con un poder más, con de poder 3. Y con llama o infinidad para que pueda matarlo. Luego los demás jugadores me ayudan. Sí lo he matado rápido, pero aquí en el ESO One, en el 360 es más difícil. ¿Quién sabe por qué? Aquí en el One lo maté rapidísimo una vez. Sin ayuda de nadie y sin tanto problema. Bueno, Gears dice Gears. No, está mejor World of Tanks. Creo. De hecho, voy a programar otra vez, ahorita de una vez el directo, vamos a ver. A ver, vamos al directo, vamos a programarlo para que empiece ahorita mismo. Antes de terminar este voy a programarlo. Daphne sí existe, dice. Okay. ¿Qué textura usa? Dice plástico. Entonces se llama textura plástico. 19, pensé que llegaría más. Este cofre ya se va a llenar, no tengo espacio. Ve, tengo un cofre aquí. Que también ya está lleno, tengo muchos arcos aquí. También tengo puros arcos. Mayormente serán arcos, muchas flechas. Y bastantes huesos. Necesito sacar cosas de aquí, como que. Esta madera, esta madera, esta madera, madera. ¿Qué más puedo sacar? Un poco de huesos. Vamos a meterlo ahí dentro de este cofre. Tablones de roble, vamos a guardar esto aquí, flechas también. Tengo comida bastante. Huesos, más huesos, todos los huesos los sacaré de aquí. Esto es lana blanca. Había lana blanca en ese cofre. Dice, estás guapo, dice. Gears of World of Tanks. La de salir el culo roto, deja de decir pendejadas, termina la escuela, dice. Título, dice. Título, ¿por qué muy poquitos likes? Dice. ¿De qué será tu directo? No dejan su like, dejan su like. Luna Bellas Prostitutas, dice. Saludos, Brinkcraft. Deja tu like, Brinkcraft. Bienvenido al directo. Será el directo. Ok, es ahí, el Eros XD. Voy a crear el otro directo, será de World of Tanks. Busqué otro. A ver, ¿qué episodio voy? No me acuerdo, creo que episodio 6. Episodio número 6, esa tira toda la armadura de cuero, no te sirve menos la encantada. No sé, después ordenaré todos mis cofres. No suelo ordenar mis cofres, están todos feos. Después haré una orden de mis cofres y guardaré todas las cosas en orden correcta. Episodio 3 de World of Tanks es el 3. No, debe ser el 4. A ver, 3. El anterior es el. Obviamente el 2. No, entonces está mal. Este es el 4. Vamos para el 5. Está mal el título. Ah, no duró nada, con razón. Duró 13 minutos. Pero está bien, que sea. Tiene muchas visitas. Episodio 4, después sigue el episodio 5.
Episodio 5 en directo, World of Tanks. Se dirá que tienes novia, dice. Yo luego cuando vas a subir tu video. El lagario no gobierna. El lagario. Germán Sánchez, saludos, Germán, ¿qué onda? ¿Cuánto tiempo, dice? ¿Tiempo de qué? ¿De qué? World of Tanks, todo listo, perfecto, crear evento. Entonces $20 si te suscribes a mi canal, dice. Envíamelos, mi PayPal está en la descripción, si no, creo que sí. ¿Quién sabe? Creo que no. Está en la descripción del PayPal. Me lo envías y listo, me suscribo. A ver, imagen. World of Tanks, World of Tanks, mundo de tanques. 32, 720 píxeles, 60 fotogramas. Le pongo 60 fotogramas. El directo no va a poder correr bien. Ni lo van a poder ver, de hecho. Voy a jugar Minecraft P para poder jugar contigo y si David Zone. Ya está listo el otro directo. Ya está programado más bien. Programado, vamos a colocarlo de este lado. Te va a llegar gente al otro directo. Sube a Gar, dice punto io. Cuando muestras tu cara, dice Berna Gamer. No sé, ¿por qué diablos se ve así? Ah, en el directo que estaba programado aparece el directo que estoy haciendo ahorita. 5 personas mirando, dice. ¿Qué onda con eso? Es un promo del directo anterior. En el directo que va a seguir. Extraño. Muy bien, veamos. Sí, de hecho aparece ahí mismo. El Sir Chael dice, el circo de Kael. A ver, ¿qué dicen? Oye, mujer churro dice. Recibo invitaciones a cada rato, a veces hay errores y recibo invitaciones, pero no. ¿De qué onda? ¿Tu partida es privada? No, está abierta. Pero no sé qué pasó, creo que hay un error. 21 de experiencia, 22, no, no llegó ni a 22. No doy espacio, vamos aquí. No, mi cuenta nunca debe estar vacía, debe tener agua siempre. Esto aquí dentro. Veamos Maroon 5, dice. En el Maroon 5. En 5 días directo en mi canal, necesito comprar una RAM nueva y llegar a 5 días. Llegaré en 5 días. Prográmalo que quede ahí esperando hasta que llegue el día. Dieciséis minutos para que empiece el otro directo. Ya está listo. Dice, procrastinamos, eres el mejor youtuber. Cuando muestra tu cara, dice, ¿por qué no subes Warcraft? Se me olvida. Es que es en la tablet y conectar la tablet. Y jugar en la tablet no es tan simple. Es un poco incómodo. Saludos, Charlie Monja. Monja la cama. A ver, dice, ¿se hace cuando muestra su cara? Otra vez. 06. Taylor es mía. Otra novia imaginaria. ¿Qué onda? Cherry, saludos, Eric dice. Dile a mi mamá que la que habla. Resto Canarias se murió después del directo de 24 horas. ¿Cuál es el canal de Resto en Canarias? Nunca he visto su canal de ese sujeto. Lo vi en un video de Al Capone que lo invitó y comentando sobre su canal y cómo empezó y todo. Y homosexualidades y todo. Para unirme necesito que me agregues, obvio. Si tú me agregas, creo que no te puedes unir. Tengo que agregarte yo a ti. ¿Cuándo vas a mostrar tu cara? Dice José. ¿Cuándo subes Gears? Mañana tal vez. Ahorita jugaré World of Tanks. Megan Fox está buena, dice. Slender. No ha llegado nadie al otro directo. Ya está programado. 15 minutos para que empiece.
He vuelto, dice Germán. Ok. Germán, ok, voy a terminar el directo y empezar el otro. Ya tiene. A ver, ¿dónde está? Saluda a Is, a Sael, a Salea. Y a Salea. Ok, saludos para ella, Salea. No se entiende qué es, pero bueno. Saludos, Jair Mendoza. Sasha Grey se suicidó cuando vio que se me paró. Era un milagro, creo, que se te parara y se murió de un infarto. Por eso. Se murió cuando se te paró. Milagro, se le paró y se murió. Nikki está bien culona, dice, pero está negra. Nikki, ¿qué es Nikki? Saludos, Jair Mendoza, otra vez. A ver, ¿cuánto falta que empiece? 14 minutos. No llegó nadie. Suscríbete a mi canal desde Chrome, de Chrome Gamer. Fabi Silvero, BBJ dice. ¿Qué es eso? Saludos, Fabi Silverio. Silverio. Silverio, el Circael, ¿qué tiene que ver el Circael? Vemos Jesús Quit 90, no que ya te había sido, o fue ayer que lo dijiste. ¿Cuánto cuesta una capturadora para una consola? Depende de cuál quieras, si quieres la Avermedia o la del gato. La del gato cuesta igual que la Avermedia Live Gaming Portable. 2500, entre 2500. La Avermedia HD que yo tengo, la 2500, por ahí. Entre 2200 y 2500, igual la del gato y media. El gato, la gato Game Capture HD60 cuesta alrededor de 3000 pesos o más. Y la nueva capturadora, ¿cómo se llama? Live, no me acuerdo, pero es igual de media y es muy buena. Pero creo que son iguales. Están entre 3000, entre 2000 a 3000, 2400 a 3200. Ayer cuando dije, dice, ok. Charlie dice, Diego Torres, saludos, Diego Torres, saludos a Charlie. Dice, Moisés, deja de, puedes grabar con la app de VR, juegos de Xbox One. Se puede también, sin necesidad de. Aunque estuve probándolo y en Minecraft da muchísimo lag. En los otros juegos está perfecto y fluido, y va perfectísimo. Sí, va perfecto. En Minecraft, no sé por qué en Minecraft, solamente en Minecraft da mucho lag. Se corta el audio y va muy, muy lagueado. Dice Fabi Gamer es novia de Pollo Gamer. Fabi. Si eres tonto, dice Fabi Silverio. No lo soy. A ver, ¿qué dicen? Fabiana, Fabiana, es Fabiana. Y esa fea, dice José. No sé, es tu novia. YouTube te paga, dice, sí, paga, obviamente. Todos los partners reciben su pago tarde o temprano, si es que no dejan de subir videos. Me llamo Bernali, César, ¿me recuerdas? Bernali, sí, me acuerdo de tu nombre, Bernali. A ver, yo voy a empezar el otro directo, llegó gente. Slender, José Luis, Alejandro. Jair Mendoza, el segundo dice Lucas 111. Primer comentario directo dice el segundo. ¿Qué le que hace? Que hay dos chats para comentar. El calle te dice: A ver, César, ¿se puede grabar sin capturadora? Sí, con el Windows 10. Windows 10 y con. Con Xbox One. Sin capturadora. Y utilizas un programa. Ya que sea que utilices la DVR, pero preferible que utilices el Bandicam para capturar la pantalla de la. Pero se manda la señal de video o de imagen hacia el Windows 10 en la pantalla y aparece en la aplicación de Windows 10 en Windows 10. En la aplicación de Xbox en Windows 10. Y aparece. Se conecta, hace stream. Hace una conexión vía stream y se puede ver, va fluido. Se ve todo lo que está haciendo en Xbox en la PC y lo grabas. Y va perfecto. Dice César, ya tu. Ve a tuitear y tuitea esto, Fabiana, aquí en YouTube, es verdad que novia de Pollo Gamer. Por favor, César.
¿Para qué? Hazlo tú. No los conozco. Van a pensar que soy un metiche. Oye, perdón por la pregunta, alrededor de cuánto te paga YouTube. Alrededor de muy poquito dinero. Pera, dice pera. Pera, ¿qué es eso? Pera, una fruta. Dice, yo me suscribo a tu canal, dice Omar Gamer, Omar Kill. Gracias por resolver mi pregunta. ¿Por resolver tu pregunta o responderla? Oh, no, eso es diferente. Dice, los juegos que luego juegas, es luego, ¿no? Luego juegas Minecraft, PE. Suscríbase a mi canal, dice el sujeto. Mejor sube videos, el Cow Gamer, ¿qué onda? ¿Quieres ganar suscriptores con mis videos? Y tu banner está feo, tu imagen de perfil está fea. No sé qué videos subas, pero mejor esfuérzate por subir videos y ganas más suscriptores que pidiendo que se suscriban. ¿Cuáles son tus youtubers favoritos? No veo muchos youtubers. Saludos, Daniel BLZ. No veo muchos youtubers y no tengo favoritos. Solamente los veo y nada más. Saludos, Julia Fernández. Bienvenida al directo, Julia. Está programado el otro directo que iba a empezar en 9 minutos. Suerte al inicio. Aunque, bueno, aunque me marca el tiempo allí, puedo iniciarlo aunque haya terminado el tiempo que está ahí. Y empezamos. No, pues aquí es esperando el Minecraft. Sí, el Minecraft. ¿Con qué app grabas tu voz? Dicen. ¿Con qué app? No es una aplicación, es este del programa, el software de la capturadora del gato, que se descarga de la página de la capturadora del gato y tiene la opción de ponerle la cámara para el 2.0, tener el micrófono también. Y tiene otras opciones más para poner la imagen. Una pequeña imagen y tiene todas las opciones, de hecho, viene con todas las opciones necesarias para hacer directo. Para el micrófono, para el 2.0, para la capturadora del gato. Y el capturarles voz, capturar todo lo que quieras y ya viene completo. Mejor bloquea a Fabi Silverio, dice. César, ¿cuáles son tus? Ok, otra vez quiere saludos. Suscríbanse a mi canal, gracias. Dice, vamos a bloquearlo mejor. ¿Para qué deja de hacer spam? Ni se suscriban. El gato dice. Le vas a la América, dice. No, no le voy a ningún partido de fútbol. No veo la televisión. ¿Cómo puedo grabar el Xbox 360 sin capturar? Se puede. No sé si también sirve. Necesitas Xbox One. No creo que se pueda. Sin capturar, es imposible. Para el 360 es imposible porque es de la vieja generación. No se puede. Mejor cómprate el Xbox One y listo. De todos modos, los juegos de la Xbox 360 se podrán jugar en el One. Todas las licencias que tengas se podrán pasar al One y descargar los juegos y jugarlos. Y mucho mejor jugabilidad, más calidad. Grabar sin capturadora, creo que nada más en PS4 y Xbox. Se puede en el Xbox One y haces videos de 5 minutos y los subes a YouTube directamente desde el Xbox One. Desde ahí mismo está la aplicación de ULOAD y de ahí lo editas y desde ahí vas a la aplicación de YouTube. Y en la aplicación de YouTube te vas a tus videos y ahí aparecen tus videos que están grabados en ULOAD. En ULOAD se graban todos los videos que haces. De hecho, vamos a grabar un video. A ver, si hago esto, presiono X y se graba unos cuantos segundos de video. Ahí está. Se graba. Si me voy a la aplicación de YouTube que está por aquí. Ese pedazo de video que se grabó se va a mandar. Se puede subir a YouTube. Aquí debe aparecer. A ver, vamos a este lugar. Aquí estamos. Te suscrito a esos canales de estos tipos. Vamos de este lado donde está nuestra. Está lento. ¿Por qué está lento esta cosa? A ver, aquí nos vamos a ver dónde está. Suscripción de mis videos. Videos subidos. Y vamos acá y nos aparecerá. ¿Dónde está? No ha aparecido. A subir video. La opción de subir video. Desde aquí nos aparece todos los videos que están en Upload. Y los subimos. Aquí está la que acabo de grabar, 29 segundos. Y todos los que he grabado. Desde aquí se suben. Se puede subir hasta 5 minutos.
5 minutos estaría perfecto. Está, de hecho, está perfecto los 5 minutos para subirlo. Lo siento por la grosería, era mi hermana, dice. Ok. Bueno, esto se puede subir directamente a YouTube. O te va a aparecer en YouTube. Desde el Xbox One, sin necesidad de capturadora ni nada. Se utiliza el micrófono del Xbox One para comentar y todo. Brasil dice de Tiago Andrade. Está subiendo, te va a aparecer. En Minecraft P también en las granjas de XP te sueltan las armaduras. Sí, sueltan de todo. Todo lo que traiga el mob lo suelta. Cuatro minutos para que empiece el otro directo. Saludos para José Luis Castillo. Ok. En PS4 son 15 minutos. 15 minutos. Está bien. 15 minutos. A ver, dice César el micro P. Ok. Pero con 5 minutos es suficiente. ¿Para qué? Instala el mod con Alliance. ¿Tú me recomendarías un Xbox? Un... No sé cómo funciona lo del... No sé si desde PlayStation se puede subir a YouTube. Creo que no, porque tienen demasiadas restricciones los de PlayStation. Tienen el HDSP que te impide conectar a la capturadora y grabar. Pero ya está listo. Ya se subió ese pedazo de video. Listo. Debería aparecer aquí en mi lista de videos subidos. No ha aparecido. No se ha procesado todavía. Ya se subió, pero no se ha procesado, pero va a aparecer aquí. Tiene dos directos a la vez. Uno está programado y este está en directo. El otro está por empezar. Y se desbloquea de Kao. Siempre bloquea a esos tipos que hacen spam. Son mediocres en su canal de YouTube. No pueden hacer sus propios videos para ganar sus propios suscriptores. Tienen que estar buscando suscriptores en directos o en otros videos. Igual hay un youtuber que se llama The Mexican Gamer, que se la pasa metido en otros canales haciendo spam, siempre pidiendo suscripción. Y así tiene bastantes suscriptores. Son mediocres, no saben hacer nada. No saben qué hacer. Se bloquea, ok, saluda. Bueno, ya está, es todo, nomás quería mostrar esto. Esto es fácil, es un pequeño tutorial de cómo hacer videos. Regresamos a Minecraft, creo que ya se salió. Aquí está. Veamos qué dicen. A ver, veamos, veamos. No leí los demás comentarios. ¿Qué música escuchas? Ninguna. Es un directo de GTA V. Bye, gente. No te quedas, dice. Ya apareció el video. A ver, ya apareció. No lo veo. Ya está en mi lista de videos subidos. Ya está. Sí, ya está. Y queda perfecto, se sube en HD, en buena calidad. Y pues, bueno, no está comentado. Después de que se sube o se graba con el Upload, puedes ir a la aplicación de Upload Editor y lo editas, le pones voz, o le pones comentarios y le pones otras cosas más como textos. Y ya está listo. Y lo subes. Tomará un poco de tiempo, pero listo. Por cierto, soy un niño, el celular es de mi mamá, dice. Típico niño con el celular de su mamá. Ok, después andan enamorando al niño. Dice, haces un directo de GTA V en Xbox 30. Quiero que yo quiero aparecer, dice. Casi no lo juego. Cuando juegue me te aviso o me dices. Se formateó mi PC y perdí todo, dice. Ok. ¿Cuánto cuesta el Xbox One? 7.000 pesos. ¿Cuál es el mejor Xbox o el PlayStation? Yo prefiero el Xbox, tiene muchas ventajas. Aunque se vende, según se vende más el PlayStation. No sé quién diablos compra esa cosa.
No tiene mucha variedad y no me gusta. No me gusta mucho. Me gusta por algunos juegos, pero no. Prefiero el One, tiene bastantes cosas. Además de que es compatible con Windows. Con Windows 10 y se van a poder jugar juegos de PC en Xbox One. De hecho, va a haber una compatibilidad de juegos de PC que en Xbox One. Dice, esa yo spam, di la verdad. Un poco. A mí ya me debo salir en tus alertas de actividad. Mi GT dice Danny. Donita Killer. Ah, eres tú, Donita Killer. Donita Killer, Killer. Sí, me acuerdo de ti. ¿Qué onda? ¿No tenías ese nombre de canal? ¿Cuántos años tienes? Dice, saluda, please. Soy nueva, nueva, nuevo. Vita Gamer. Dice, chinga esa puta madre. Qué caro el Xbox One. Está más barato que el PlayStation. Está muy caro el Xbox One. Yo voy a ver, es mi consola de mi celular. Creo que está más caro el PlayStation. Creo que en el Xbox One, no, creo que en el PlayStation hay juegos gratis como en Xbox One. Pero si no tienes el Plus, o si se te acaba el Plus, te quitan los juegos. En cambio, en Xbox, los juegos gratis de cada mes te los quedas para siempre, aunque no tengas Gold. Que a diferencia de. Además de que va a subir el precio del Plus, va a subir el precio. De hecho, ya subió el precio, de hecho, del Plus para PlayStation. Subir el precio. Mejor me quedo con la Xbox 360, dice. Mejor ahorra por tu One y como podrás jugar los de 360 en el One. ¿Cuándo vas a sortear una cuenta Gold? Dice. Cuando tenga dinero. Un PlayStation 89. Se cerras trampas para que cuando te conecten contigo en Minecraft pierdan sus cosas y te las quedes tú. ¿Para qué? A ver, ¿cuánto falta para el directo? Ok. Todavía, el otro directo. Yo voy a cortar este directo y voy a empezar el otro. No duraré mucho. ¿26 de experiencia? No, llega a 30. Mi celular de Xperia E1 es bueno. ¿Quién sabe? Saludos a Saúl Santiago y bueno, nos vemos. Ahorita empezamos con nuestro directo, así que adiós. Bye.